10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches muchachos y bienvenidos a este live en esta noche espectacular de martes con el hermano mayor que siempre necesitaste y nunca tuviste. Cómo les va, muchachos, cómo están. Hoy vamos a responder preguntas a profundidad, pero solo a los que se vayan a Instagram a seguirme por allá, bro. ¿Qué tal? Dice Abel Ayala, cómo estás, mi bro. Primero dice Ceballos, Paul dice Ecuador está mal, a quién no importa. Mia. Miarita, 99 saludos bro, dice por acá, nos tatuamos nuestros nombres, dice por acá, no, ella tiene que tatuarse tu nombre, tú no, el de ella. Que lo que dice Johnny Macas, ¿cómo estás? Luigi Lars, dice buenas noches mi bro, ¿cómo te va todo bien? Dice Fercho emprendiendo, dice, el país se está acabando, ¿qué podemos hacer? Pues yo estoy aquí en mi casa tranquilamente, pegándome un té verde y trabajando y ganando dinero ofreciendo bienes y servicios al exterior así que no me preocupa mucho la verdad si necesito salir del país así lo haré si quieres aprender tú también cómo hacer lo mismo pues ya sabes a dónde acudir buenas noches mi G, dice bjorn aaron cómo estás hola bro dice freddy espero estés bien sí todo bien todas caen qué significa hoy vamos a responder las preguntas de los que vayan a instagram Johnny Macas dice, estudio la uni o tus libros. Depende, ¿quieres ser un sigma o quieres ser una perra del sistema? Dice mi jefa, no vamos a responder preguntas. Ahora, vamos a, vamos a comentarles la dinámica del día de hoy porque hoy queremos hacer lo siguiente. Van a irse a mi Instagram. Iván Barca guión bajo oficial. Y en la primera foto que está publicada, que estoy con esta negra, que no es la misma negra de la otra vez, es la otra negra. Y van a dejar en los comentarios de esta foto su pregunta. Y todas las preguntas que me dejen ahí, obviamente tienen que seguirme también en Instagram para responder sus preguntas a detalle, mis bro. Recuperaste, recuperaste tus lentes y sí, ya las recuperé porque se me había salido una luna. A ver, dice ahora hermano mayor, dice Samuel, Naderfi dice, hola bro, ¿cómo estás? El país se está acabando. ¿Por qué dice negra? A ver, vamos a ver si hay, hay preguntas en los comentarios. Dice, si dice de juego que me busque a otra de mi escuela, es un clásico test femenino, mi bro. Analicemos. Ella te está rechazando, ¿verdad? Ella te está... Te está probando, eso es un test femenino, básicamente. Tienes varias formas de pasar los test. La primera forma de pasar los tests es exagerando lo que ella te dice. Así que una opción podría decirse, decirle. Podría decir. Sí, justamente con esa te iba a traicionar. ¿Cómo lo supiste? La otra puede ser disminuyendo al absurdo lo que ella te dice. Por ejemplo. Disminuir al absurdo en este caso sería. Ella te está rechazando, te está diciendo que vayas y busques a otra, ¿verdad? Entonces tú le vas a decir que te busque a otra. O sea, pero te dice una específica o te dice una en general. O la otra es cambiarle la presión y meterle la presión a ella. Ella te está metiendo presión a ti, ¿verdad? Entonces tú podrías decirle, así como tú me buscaste a mí, por ejemplo, esa es buena. Steven Montenegro. Steven Montenegro está llorando hoy, pero que el país se está yendo al mierda. Lee mi libro, bro. Ben Morreal dice: ¿Cómo lo hace? Orgulloso de mi hermano mayor, que grande máster. Miren, bros. Ustedes piensan que vivimos en un mundo lindo y que todo es civilización y no saben que todo se puede ir a la mierda de un momento a otro. Eso yo ya lo sé de memoria y a los que han leído mi libro lo saben también. Así que estás llorando en los comentarios de un live de TikTok, no va a solucionar nada. Así que ya saben muchachos, hoy, hoy estoy respondiendo preguntas a detalle. Si quieres que responda tu pregunta a detalle, ándate a Iván Barca Oficial, Iván Barca guión bajo oficial en Instagram, Iván Barca guión bajo oficial. Y en la primera foto donde estoy con esta chica, donde esta chica está expresando deseo genuino por mí, pues van a dejar su pregunta. ¿Dónde puedo conseguir tu libro? ¿Puedes escribirme un mail a ivanbarcamafia@gmail.com? ivanbarcamafia@gmail.com. Vamos a ver si me han dejado otra pregunta. Dice, ¿puedo responder a un visto? Mira, en nuestra forma de ver las cosas no hay vistos, bro. ¿Sí? Simplemente hay remojos. ¿ya? El visto implica que caes en el marco mental de que tienes que responder a todas, la, a todas las preguntas que ella te hace. O todos los mensajes que ella te da los tienes que responder obligatoriamente. Y la verdad es que no. De hecho, 50% o 40% de los mensajes que te, ella te lanza no los respondes, los ignoras. Esto es un error muy común. Este es un error muy común que he visto en los chats, que ella, ella pregunta tres cosas y tú le respondes a las tres y a las tres les quieres responder con juego. No, eso es incorrecto. Le respondes a una de esas y las demás las ignoras. Igualmente, a veces vas a decir tú algo y ella lo va a ignorar. Es algo de lo más común, ¿sí? Y simplemente, pues, sube estados llamando, chupándole su atención para que ella vuelva a escribirte o le vuelves a escribir otro día. Así que no, no te lo tomes. A mal, ni te lo tomes a pecho. Que, ay, me dejó en visto. No. Para ti es normal ignorar y que te ignoren mensajes. No hay problema, mi bro. Es un, es un marco mental relax. ¿Sí? Siguiente. Dice, bro, ¿qué significa cuando la morra le da like repetidamente a tus compartidos de TikTok? Quizás nada. Puede ser que quiera que, que le hables. ¿Por qué no? Ahí, ahí sí que puedes hacerle la conversa y decirle, oye... Le vas a dar like a todo lo que subo y no me vas a decir tu nombre, por ejemplo. Ya puedes empezar una conversación. Ya te voy a decir, ay, no le estaba dando like a todo. O si no le puedes decir, a todo el mundo le das likes o solo a mí. ¿Entendiste? ¿Qué tal, bro? Dice Christian Joel. Recuerden que hoy estoy respondiendo preguntas a detalle a todos los que vayan a mi Instagram, me sigan y comenten en la primera foto que subí. En la última foto que subí, mejor dicho. Tre Rogel 650 dice, mi jefa me dejó otra vez. ¿Algún consejo o regaño? ¿Qué es mi jefa? Mi jefa es como tu mujer. Pues si, tú, si tu nena te dejó, es porque te, debe, te ve débil o te ve aburrido o siente que puede buscar algo mejor que tú. Alguien con más dominancia psicosocial, alguien con más supervivencia. Si ya pasa de los 30, pues alguien que tenga más plata que tú. Voy a subir a YouTube este live, obvio que sí. Recuerden, este fin de semana subí dos lives anteriores en YouTube, así que vayan y vean los, a los que no lo han visto. Kevin2127 dice: ¿Cómo consigo más chicas en la universidad? Mira, para tú conseguir chicas en la universidad tienes que destacar de alguna manera. La diferencia entre el colegio y la universidad es que en el colegio vas a ganar más puntos con puntos de chico malo. ¿Sí? siendo el gandallín, siendo el que se mete en problemas, siendo, siendo el que se fuga, el que grafitea, qué sé yo. Eso en la universidad no te va a servir. En la universidad lo que te sirve es el estatus. ¿sí? Es que te vea activo, que te vea hablando con, no sé, el rector o siendo líder de algún partido. En la universidad el poder que te da la influencia ¿sí? es lo más importante para las nenas. Yo era político en la universidad y fue mi mejor época. Las cosas van cambiando, pero si tú aprendes las bases del juego te va a servir a todo lo largo de tu vida, ¿sí? Generalmente hay muchachos que son alfas en el colegio y cuando pasan a la universidad o cuando pasan al, al mundo laboral, pues valen verga, porque piensan que saben de nenas. Obviamente tengas el partido que tengas o hagas lo que hagas, tienes que tener dominancia psicosocial. De nada te va a servir ser un nerd. Debes tener juego de todos modos, ¿verdad? Siguiente, dice, una chica me invita a su casa y me da de comer y agarchamos. Tiene una hija, ella me quiere, le he prestado 5 o 10 dólares. Una vez me pidió más, pero no le di. Creo que soy su burrito de carga. Efectivamente, eres su burrito de carga, mi bro. Y estás teniendo sexo transaccional. No tienen por qué pedirte ni un centavo, mi bro. Es más, si te dan de comer, pues puede que tengas la responsabilidad. Responsabilidad de aportar a algo, pero yo no le daría 5 ni 10 dólares a ninguna madre soltera. Vamos con la siguiente pregunta. Dice: Aparte de tu libro, hay otra manera de aprender a ser más narcisista. No es un libro, de hecho, es un curso. Se llama Narcisismo, Ego, Confianza y Autoestima. Como tener una personalidad sexy. Dice, bro, como Bruno Santa Cruz dice, bro, ¿cómo desvalido ambiguamente en el gym? Unos ejemplos patrón. Mira, muchos no, hasta ahora no entienden lo que es ser ambiguo. Por eso te voy a dar unos ejemplos que justamente tengo preparados, porque sabía que me ibas a, a preguntar eso, ¿verdad? Entonces vamos ahí, déjame ver dónde tengo mis ejemplos y te explico a detalle, mi bro. Por cierto, estoy sacando la segunda edición de mi curso de juego, que se va a llamar Juego 2. 120 lecciones de cómo llegar, de cómo ganar el alma de una mujer. Por ejemplo, si una chica te dice, ay, qué interesante. Alguien que piensa que sabe de juego va a decir, ay, gracias, me lo han dicho, me han dicho que soy interesante. Cuando tú sabes de juego, puedes decirle algo así como, ah, pensé que me veía solo como un objeto. Eso es ser ambiguo. Ser ambiguo es cuando ella no sabe si estás hablando en broma, no sabe si estás insultándole, halagándole. ¿Puedo comprar juego 2 sin haber adquirido juego 1? Sí, pero para los que ya tengan mi curso de juego 1 va a haber un gran descuento en la segunda edición, obviamente. Entonces, eso es ser ambiguo. Es que ella se pregunte si lo que le estás diciendo es en serio o no. ¿Ya? Entonces puedes decirle: por ejemplo, estás en el gym, ella está haciendo. no sé, está tomando un pre-entreno y le puedes decir disculpa solo te drogas con eso o algo más entonces decir ay no son drogas es preentreno no importa lo que sea yo quiero de lo que tú estás tomando y ella se va a reír aunque está siendo un poco más directo de lo que te recomiendo pero se me ocurre verdad lo importante es que seas juguetón lo importante es que coquetees sí José Manuel dice precio Puedes empezar por mi libro Sigma, que tiene un costo de 15 dólares americanos. O puedes irte directo a mi curso de juego, que tiene un costo de 35 dólares americanos. ¿Cómo obtengo tu libro Sigma si no tengo plata? Recién estoy empezando, dice Iván Mata. Tienes dos opciones. Puedes leer fragmentos gratuitos en ivanbarca.com. ¿Sí? O puedes adquirir mi libro que vale 4,99, mi libro secreto que se llama 120 lecciones que debió haberte dado tu hermano mayor. No está todo detallado como en el curso, pero es una buena forma de empezar y no cuesta casi nada. Si quieres informar, más información sobre mis libros o mis cursos, puedes escribirme un mail a ibanbarcamafia.com. Vamos con la siguiente pregunta. Recuerden, muchachos, si quieren que responda a sus preguntas, píquenle en la pantallita lo más rápido que puedan para llegar a los 10.000 likes. Y váyanse, síganme en Instagram en Iván Barca-oficial Barca, y dejen su pregunta debajo de la última foto. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué piensas sobre las pruebas de las mujeres? Las pruebas de congruencia, como lo hacen llamar? Yo no, a mí no me gusta llamar las pruebas de congruencia. Cuando se inventaron o cuando se descubrieron, las llamaron shit test, por una buena razón. No prueban tu congruencia. Prueban cómo reaccionas a que ella te lance mierda. ¿Sí? Ella te va a lanzar mierda en todo momento para ver cómo tú reaccionas. Si reaccionas con gracia o si te enojas y te sientes insultado por lo que ella dice o por lo que ella hace. Si tú fueras un rey como finges serlo, si tú fueras un hombre verdaderamente dominante de forma psicosocial, pues no te molestaría nada de lo que ella dice y a todo lo responderías de manera graciosa y arrogante. Esos son los test básicamente y es una de las cinco formas en las que generas atracción y deseo genuino en una mujer. ¿Sí? Vamos con la siguiente pregunta. Dice, hermano, ¿cómo responderías si tu nena principal te dice, bésame en la mano? Le digo, sí, si tú me besas en el dedo, primero, obviamente ya sabes de qué dedo estoy hablando y le jalaría la cabecita. Zeus de Espinosa dice: Hermano Mayor, me has dado una gran lección que no importa la raza, sino el juego para conquistar. Sí, mira, todas las razas tienen su fortaleza y su debilidad, y todas con juego las puedes superar. Por ejemplo, la raza mestiza tiene más supervivencia que la raza blanca, pero está más abajo en la escala social. Es decir, la, si tú te vas a Estados Unidos o a Europa, la hipergamia te desfavorece. ¿Ya? Los gringos tienen mayor valor en el mercado sexual. Pero con juego y con dominancia y con supervivencia, pues lo puedes ver las huevas de cualquier gringo y puedes conseguir una gringa. Pero solo con juego. ¿Sí? En ese aspecto, pues el juego va... Por ejemplo, los gringos necesitan otro tipo de juego porque ellos tienen menos supervivencia que nosotros. Siguiente. Dice bro. ¿Qué significa cuando la morra te da like? Este ya respondí. Dice. Bro, si no recomiendas los acercamientos en frío o abordajes, ¿cómo debe ser la primera interacción con una chica? Dice Dex -de -de X3. Mira, mi bro. No es que no recomiende acercamientos en frío. Lo que te recomiendo es que cambies del marco mental. No quiero que lo pienses como un acercamiento. Quiero que lo pienses como un coqueteo. ¿Entiendes? El coqueteo es darse a desear. ¿Y cómo empiezas el coqueteo? Quitándole su validación, porque ningún hombre le quita su validación. Tori dice, hola oh, hermano mayor, tus emails diarios son excelentes. Gracias mi bro. Entonces siempre que te acerques a una mujer o siempre o siempre que tú coquetees con una mujer tienes que ser, tienes que aplicar las leyes del juego, tienes que ser indirecto, tienes que ser ambivo, ¿ya? Nunca seas grosero. Muchos confunden tener juego con ser grosero o con ser random y decir cosas random. No, tiene que ser algo inteligente. Por ejemplo, el ejemplo que siempre doy, espero no para repetitivo. Hola, sabes que te vi desde ahí y el saco que llevas me recordó mucho el de mi abuelita. Al de mi abuela, era el de su abuelita, me está diciendo que soy adorable, me está diciendo que me ha visto como vieja. ¿Qué me está diciendo? Se va a reír, va a causar un shock en su cerebro. Y ahí es donde entras en el radar, porque le quitas validación. Generalmente, ¿qué es lo que hacen los hombres? Se acercan y le dicen, "Ay, qué hermosa, y qué linda que eres." ¿Verdad? Ahí ya perdiste el juego porque ya la validaste. Y las mujeres te buscan por tu validación. Cuando tú no le das esa validación que tanto desea, ella no tiene más que hacer que seguirte buscando y buscando, eventualmente entregándose a ti. Y todo empieza en ese primer coqueteo. Ahí empieza el juego. Entonces, sea que te acerques literalmente, o sea que camines hacia ella, o sea que ya te la estés encontrando, o sea la cajera del de Super Maxi o del. ¿Qué es el Super Maxi? Es un. ¿Siempre comercial? No, es un supermercado. La cajera del supermercado o la, que te, o la que te vende el pan. Con todas ellas tienes que practicar coqueteando, ¿verdad? Vamos con la siguiente pregunta. Dice, recuerden que estoy respondiendo a las preguntas que me están dejando en, el primer, en la primera foto de mi Instagram. Iván Barca, guión bajo oficial. Hermano Mayor dice, ¿Es bueno tener juego con mujeres del mismo lugar? Ejemplo, Jim. Tendrán la percepción de que eres perro. Lo que pasa es que cuando tú estás en cierto lugar y repetidas veces tienes que ir al mismo lugar, por ejemplo a clases o al gimnasio o algún curso, pues tienes que bajarle un poco a la parte de la seducción del juego y concentrarte un poco más en ser incluso más ambiguo, ¿no es cierto? Incluso coquetear más, darte más a desear sin dejar claro que tienes intenciones con la chica. Porque sí, si le juegas a todas, como le jugarías a alguien que está en la calle y que sí que tienes que darle un poco más de intención, pues obvio que van a pensar que les estás tirando a todas. Pero si tú eres un hombre en general coqueto, ¿verdad? En general que les molesta a todas, pues van a decir, "Ay, ese Juan es un molesto." Jajaja. Ja, ja. Y eso te apoya, eso te aporta al marco mental que ellas tienen contigo, porque van a decir, ¡Ay, ah, sí, sí le besé, pero fue algo un jueguito." Jajaja. Ja, ja. Y no se lo toman muy en serio, y no se lo toman muy a pecho, ¿entiendes? Siguiente pregunta, dice, genero atracción, dice Eric, y confort, pero al momento de seducir siento que no hago las cosas bien. ¿Algún consejo, bro? Recuerda que la fase de seducción tiene dos elementos. El quino, ¿verdad? A los que han estudiado seducción ya sabrán qué es esto. Y sen sensualizar. ¿Ya? El kino es tocarla, te está haciendo falta tocarla desde un inicio. Desde que la conoces tienes que tocarla, pero no vayas y le agarras una chichi. No le agarras una booby directamente. Tienes que tocarle en lugares donde sea socialmente aceptable. El hombro, el antebrazo. Y con, puedes tocarle con un dedo, ¿verdad? Sí, si oye, ¿sabes de qué me acordé? Y luego sí que vas, tocándole con el anverso de la mano, luego con la palma de la mano en su manito, luego le dices, oye, presta para leerte la mano. Vas a morir joven y no vas a encontrar el amor. Bla, bla, bla. Eso es del quino. Tienes que irla tocando hasta que... Porque muchos dicen, ah, ¿cómo salto al beso? No es que saltas al beso. El beso es una transición natural a tu quino, a lo que le vas tocando. Dos pasos de adelante, uno atrás. ¿Viste? Segundo, la otra es la sensualización. No estás hablando de temas sensuales para la mujer. No estás haciendo énfasis en lo que ella siente, piensa, perdón, no, piensa, no, en lo que siente, las emociones fuertes. No estás haciendo énfasis en el toque, en que, en que tú eres más grande que ella, más fuerte que ella, que puedes mangonearla de un lado al otro, obviamente con cariño. Sensualizar es concentrarse en los sentidos, ¿ya? Hay la una que es sexualizar y la otra que es sensualizar. También puedes... Votar ahí una sexualización pequeña por ahí, hablar de algún tema aleatorio que tenga que ver con garchar, ¿verdad? Como que sí, una vez me garché una tipa que tenía el tatuaje de su ex en la espalda, qué denso. Y puedes soltar el tema por ahí, como, para que, a ti no te, como que a ti no te molesta hablar de esos temas, para ti es lo más normal del mundo. Eso, pues, esos son los tres elementos que te pueden estar faltando. Vamos con la siguiente. Dice, bro, mi novia me terminó porque últimamente teníamos muchas peleas, pero ella me dijo que quería que empezaríamos de cero como amigos. No le gustas, bro. Le pareces débil y aburrido. ¿Sí? No quiere perder su burrito de carga. Pero quiere que seamos amigos y estemos en contacto. La mandé a la mierda y le dije que no seré su amigo porque su amistad no me sirve de nada. ¿Qué me aconsejas? ¿Qué debo hacer? Pues aprende juego aprende a ser dominante aprende a tener supervivencia y a la siguiente mujer que tengas tienes que asegurar que no eres su burrito de carga y que eres su caballo salvaje y que eres el hombre que ella desea de verdad brandon mc está mandando qué florcitas gracias mi bro por tus por, el... por ese apoyo Vamos con la siguiente pregunta. Dice, bro, yo salgo a hacer Day Game, dice Mateo Jacome, pero con esta situación del país, ¿es aconsejable salir o me espero? No te aconsejo salir, bro. sinceramente. El hermano mayor, siempre estoico, siempre pragmático, dice Teddy, gracias, bro. Dice, hermano, ¿cómo debe ser la primera interacción con una nena si yo soy el interesado? Coquetear, básicamente. Bro, estuve garchándome a una nena por un fin de y ahora hace... No, solo me usó las mujeres no te usan las mujeres, si haces bien las cosas si tienes buen juego y te la garchas bien todas las mujeres deberían engancharse a ti el problema es que no la garchaste bien o no le jugaste bien o te mostraste necesitado o como que no es un día más en la oficina sino te mostraste emocionado y dijiste ay le garché te mostraste hambre o babeaste entonces obviamente que te va a ignorar Denis dice: ¿Cómo puedo tener más opciones? Pues tienes tres formas de conocer mujeres: coquetear en vivo y en directo con una desconocida, antes conocido como acercamientos en frío. Segundo, redes sociales. Y tercero, círculo social. Te recomiendo al menos adquirir una nueva opción cada semana. Una nueva opción a la semana son de 52 a 54 al año. No es mucho. Recuerda que garcharte, mujeres, es un hobby nada más. Entonces no le dediques... Por eso tampoco no me gusta eso del day game mucho. Aunque yo lo hacía bastante. Me escopolaminaron dos veces por estar haciendo night game. <laughs> así que sé de lo que hablo. Yo me acercaba a chicas así... Pum, pum, pum. Es más, si me dicen hoy algún día vamos a acercarnos a alguna chica, pues lo hago sin problema. Ahora trato de acoplarlo a, a mi vida a las cosas que ya hago, a los lugares a donde ya voy, y no perder el tiempo en estar dando las vueltas. Entonces sí, entiendo que sales, entiendo que sales a hacer compras, entiendo que te das una vuelta por el cine, o que tienes algún curso, pues coquetea con chicas de ahí. Espacio Perfecto, dice un abrazo amigo, un abrazo, sigan a la página de Espacio Perfecto. La otra son redes sociales, igual me han escopolaminado por estar en redes sociales, así que tengan cuidado, desconfíen de todo el mundo tengan un encuentro preestablecido, ¿ya? Y llévalas a lugares donde ya te conocen. Y siempre manda tu ubicación en tiempo real a alguien. Y avisa dónde vas a estar. Y obviamente lo más seguro que es el círculo social, que te presenten amigas, ¿verdad? Tus amigos te presenten amigas, tus amigas te presenten amigas. El problema de esto es que es muy limitado. Esto te va a servir para conseguir una novia un par de veces al año, ¿ya? Pero no te va a servir para más porque el círculo social no se expande lo suficientemente rápido. ¿Sí? Monster dice, bro, a los años, ¿cómo estás, mi bro? Vamos con la siguiente pregunta. Dice. Hola, me encontré a una casi algo después de haberme rechazado hace unos meses. Y empecé a atacar sus emociones y ahora dejó de ser fría y dice que quiere verse conmigo otra vez. ¿Quién las entiende, brother? No sé qué hacer. Obvio, antes no, tú mismo lo estás diciendo pues bro, antes no le dabas emociones fuertes, ahora le das emociones fuertes. ¿Verdad? Obviamente que ahora sí quiere verte y entregarte todo. Lo que vas a hacer es usarla para fines recreativos nada más. Porque la mujer que no te afloja del primer a tercer encuentro, te ve como su burrito de carga básicamente. A los que se acaban de unir, buenas noches muchachos y bienvenidos a este live en esta noche espectacular de martes con el hermano mayor que siempre necesitaste y nunca tuviste. Eh, la foto ha llegado a los 100 likes. Vamos a responder ahora sí las preguntas de acá, de TikTok. Dice, el tema es, dice que a las mujeres les gustan los hombres mamones posesivos que pongan límites. Sí y no. Depende. Hay toxicidad alfa y hay toxicidad beta. Hay, to hay posesivos que son beta. Son posesivos porque son inseguros. ¿Sí? Hermano, no le puedo meter al Telegram. Me dice que no existe. Escríbeme un mail a ibanbarcamafia.com y te mandará el link. Dice, bro, ¿en cuánto tiempo me vuelvo? maestro del juego o por lo menos nivel aceptable dice Lomax Importaciones. Mira, tienes dos formas de estudiar juego, la forma gratuita y la forma premium, obviamente. La forma gratuita es ir a ivanbarca.com, leer, leer todos mis mails diarios y gratuitos, ver mis lives, ver mis videos de TikTok, todo eso es gratis. Ahora, si quieres acelerar la forma en la que tú aprendes juego, pues tienes mi libro Sigma y mis cursos. Mi curso juego, cómo ganar el alma de las mujeres. Mi curso narcisismo, ego, confianza y autoestima. Cómo tener una personalidad sexy. Mi curso, cómo pasar los shit test y tener conversaciones que lleven al sexo. Y próximamente sacaré la segunda edición de mi curso juego. Entonces, obviamente, de la manera gratis puede tomarte años de tu vida. Y si quieres aprender lo más rápido posible, pues obviamente te conviene ir a la parte pagada, ¿verdad? Pero bueno, todo depende de ti. ¿Qué se siente tener el amor genuino de una mujer? Dice Cert Hernández. Muchos olvidan que amar es sufrir. <laughs> Repito, muchos olvidan que amar es sufrir. Entonces, como todo en esta vida, cuando lo consigues no es tan bueno como pensabas que era. Sin embargo, el amor genuino y el deseo genuino de una mujer es una de las cosas más hermosas y preciosas que puede existir en esta vida. ¿Sabes por qué? Porque ni la plata, ni la pinta, ni la fama no te consiguen el amor de una mujer, ni el deseo genuino. Sobre todo la plata, no puedes comprar el deseo de una mujer. Dice, bro, ¿cuánto cuesta el curso de narcisismo? Dice Carlyles cuesta 25 dólares americanos. Grey me dice Grey Mimi, por eso vayan a terapia, luego piensan que amar es sufrir. Todos los que van a terapias son unas perras del sistema. Si quieres ser una perra del sistema, pues anda a terapia. Amar es sufrir tu madre cuando la, tu madre, que es la mujer que más te ama, que te ama de verdad y que te ama ¿Cómo te ama tu mamá? Incondicionalmente. incondicionalmente te ama a tu madre y es la que más sufre por ti sufre porque no llegas a la casa sufre porque te jalaste el año sufre por todo amar es sufrir el, sobre todo el amor más puro que existe es el que más la hace sufrir ves pero a su vez es lo que le da sentido a su vida es por eso el amor es algo mágico pero no olviden que amar es sufrir muchos se enamoran sí con la idea de que todo va a ser lindo y bonito. Nadie, es como el dicho que dice, nadie se va de paseo, nadie se va de vacaciones pensando en el largo camino a casa. Luego regresan llorando y dicen, ah, me pasó esto y me pasó el otro. Obvio, bro, obvio que te pasaron huevadas. Así es del amor. Algún tip para ganar confianza en mí mismo, dice Ferni Frutos. Como lo explico a detalle en mi curso Narcisismo, Ego, Confianza y Autoestima, hay dos formas de ganar confianza. La forma objetiva y la forma subjetiva. La forma objetiva es subir las métricas de tu vida. Cuánto ganas, cómo hablas, cómo te vistes, cómo te ves, tu peinado, etc. Tu esfera, ampliar tu esfera de influencia, como lo digo en mi libro, ¿verdad? La segunda forma es tener fe en ti mismo. La fe es algo que no necesita evidencia. Es creer en ti mismo más allá de la evidencia que la vida te da. Manuel, ma, más a detalles de mi curso Narcisismo. Manuel Roger dice: ¿Crees en el karma? Dejé a mi novia y ahora no me va bien en mis relaciones. No, el karma es otra cosa, mi bro. Vamos a leer lo que es el karma de verdad. Vamos a leer un fragmento de mi libro. Pero Anísimo de Kentucky dice: ¡Soy beta! El primer paso es aceptarlo, mi bro. El segundo paso es tratar de qué vas a hacer hoy para dejar de ser beta. Mucho me preguntan del karma, así que voy a leer la parte de mi libro que habla sobre el karma. ¿Dónde está la Mientras tanto, muchachos, este live quedará grabado y se será subido a YouTube. Vamos a continuar respondiendo sus preguntas a los 20.000 likes. Así que píquenle a la pantallita. Para responder sus preguntas lo más rápido que pueda. A ver, vamos a leer, a leer, a leer. ¿Dónde estás? Pa, pa, pa. Vamos a leer un fragmento de mi libro Sigma. Karma está en. ¿Dónde está Karma? A ver otra pregunta, buenas maestro, dice, hola, dice Sam Balrock, ¿cómo están muchachos? A los que se acaban de unir. Buenas noches y bienvenidos a este live en esta noche espectacular de martes. Con el hermano mayor que siempre necesitaste y nunca tuviste. A ver, juventud, ética, encontrarse. No, no tengo el karma aquí. Estudio. ¿Dónde está el karma? Ah, sí, ya lo encontré. Dice, vamos, ahí, vamos a leer un fragmento de mi libro que se llama El Karma. El karma, como una energía que devuelve a cada uno sus actos buenos o malos, no existe. Esto es pensamiento mágico, igual que creer en el amor verdadero o la felicidad perfecta. La magia no existe. Igualmente, esta palabra karma ha sido bastardeada para adaptarla a la forma de pensar hippie, infantilista y new age, para no aceptar una de las verdades más crueles de esta vida: la mayoría de las veces las malas personas no reciben su merecido. Cuando medité por varias semanas en la selva ecuatoriana, mi maestro Zen me enseñó el verdadero significado del karma y el origen de esta palabra. Karma no quiere decir más que causa y efecto. Todos llevamos un karma en el sentido que nuestro lugar en la tierra no está al 100% determinado por nuestras propias acciones. Las acciones de nuestros padres y de sus padres y de todos tus antepasados, nuestros genes y predisposiciones psicológicas, así como el medio en que nos desarrollamos, dictará gran parte de nuestra experiencia en esta vida. Así que muchas de las causas de nuestro sufrimiento se pierden en las inconmensurables arenas del tiempo. Ahora mismo, tanto si estás sufriendo como si estás teniendo un buen momento, las causas para ello estás, están perdidas en tu memoria. Es una de las cosas más difíciles de asimilar. Por ello te voy a dar un ejemplo. Si ahora tienes 30 años y sufres de falta de energía, dolores del cuerpo, estás obeso o no tienes dinero, es porque no te cuidaste, ni te ejercitaste, ni, tra ni trabajaste desde los 15 años. Si ahora no tienes trabajo, no tienes pareja o simplemente no estás donde quisieras estar en la vida, es probablemente porque no creaste las causas para los efectos que deseaste desde hace mucho tiempo. Igualmente tienes que darte cuenta de que si decides cambiar tu vida y te esfuerzas al máximo todos los días, esta causa producirá un efecto retardado. Nunca vas a ver resultados inmediatos a tus acciones. Así como los revolucionarios del pasado que lucharon y guerrearon por nuestras libertades y murieron sin haber visto los frutos de su sacrificio, y rara vez les dedicamos un agradecimiento, así mismo serás tú en tu vida con tu trabajo y tu esfuerzo. También hay personas que simplemente lo tienen todo, no porque hayan trabajado duro o porque tengan talento, sino simplemente porque sus antepasados hicieron todo el trabajo por ellos. Probablemente, si ahora estás estudiando o trabajando o ejercitándote, te verás tentado a bajar el ritmo o simplemente rendirte totalmente. No lo hagas. Sé disciplinado, mantén constancia y la causa y efecto te recompensará. Seguramente más tarde que temprano. En conclusión, el aceptar el karma te ayudará a vivir en paz con las consecuencias de tus actos y los de tus antepasados, pero no creas que existe una justicia divina. Muchachos, ese es el verdadero karma. Es causa y efecto. Nada más. El karma como una fuerza mágica que le devuelve a cada quien lo que ha hecho es mentira. Eso es pensamiento mágico. La vida es injusta. Esa es la verdad. Lo que sí pasa es que si haces algo, trae consecuencias, ¿verdad? Directas. Y tienes que vivir con las consecuencias de tus actos. Como por ejemplo yo, que el otro día por confiar en unas mujeres casi muero. Y ahora tengo que vivir con las consecuencias de ello. No me puedo quejar ni decir, ay, fue el karma porque le dejé a mi ex. No, fue mi culpa por no ser un zorro, por convertirme en un pato de alguien más. Por no estar pendiente y atento. Próximamente. Escribiré cómo no ser un pato y lo agregaré de forma gratuita a mi libro Sigma, así que estén pendientes. Dice, bro, ¿te afecta o te beneficia lo que pasa en Ecuador? ¿Nos afecta? Obviamente nos afecta a todos los que vivimos aquí. ¿Me beneficia? Podría beneficiarme si quiebran los bancos, por ejemplo. Iván, ¿cómo puedo darle emociones fuertes si yo tengo que ser estoico y frío? Gracias, dice Matu Silva. Claro. Tú puedes darle un... Mira, es que tú solo puedes ser estoico si la vida te da reveses o si tú mismo te pones en peligro. Solo ahí puedes ser estoico. Ser estoico no es estar sentado en la casa sin hacer nada. Todo lo contrario. ¿Por qué Marco Aurelio podía ser estoico? Porque era el emperador, porque tenía que estar a cargo de muchas cosas. Entonces tú le das emociones fuertes a través de lo que haces. Por ejemplo metes un gol en el campeonato más importante de la universidad. Tienes que ser estoico para meter el gol porque tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo. Pero eso no significa que estás sentado en tu casa sin hacer nada, estás ahí como una piedra. Eso no es ser estoico, eso es ser un cojudo. ¿Es posible quitar el deseo genuino de una mujer a otro hombre? ¿Y cuánto tiempo toma? Sí, es posible, pero no es muy probable. Es bastante difícil. ¿Por qué razón? Las mujeres no saltan de alfa a alfa en general. A menos que vean un alfa... Porque un alfa, un, un hombre con dominancia psicosocial, es muy raro en la vida de una mujer. No es tan común. Sí, ser estoico es que no te afecten las circunstancias de la vida. Es hacer tu trabajo, pase lo que pase. No, es no, no estar llorando. No estar llorando en los comentarios de TikTok. Porque el país está yendo a la mierda. Como que si eso fuera a cambiar algo. Dice. Hermano, si no hay tantos alfas y las mujeres dominan y tienen más poder, ¿por qué no ayudas más? Les ayudo todo lo que puedo. Escribo mails diarios gratuitos todos los días. Hago videos gratuitos de TikTok todos los días. Hago lives gratuitos casi todos los días y los subo a YouTube. No sé qué más quieres. ¿Cómo quieres que te ayude? O sea, somos 60 mil. O no, somos 80 mil. No les puedo ayudar, obviamente, a cada uno. ¿Qué es la dominancia psicosocial? Dice jean Carlos. ¿Alguna vez te pasó? Matu Silva dice, tengo que darle una repasada al libro. No olvides de escribirme a Iván Barca Mafia, arroba, gmail, para mandarte la última versión del libro. Dice, ¿cuál era la pregunta? Ah, la dominancia psicosocial. Es eso, es dominancia psicológica y dominancia aplicada a lo social. En tu círculo social, ¿quién es la persona que lidera? ¿Quién es la persona a la que le ven las huevas? ¿Quién es la persona a la que le hacen bullying? Ya, la persona que lidera, la persona que decide qué hacer, a dónde ir, a quién incluir, esa es la persona que tiene dominancia. La persona, esa es digamos que una fase positiva de la dominancia. Alguien que hace bullying, alguien que molesta a alguien más, alguien que hace de menos a alguien más, también tiene dominancia psicosocial, pero de una manera negativa. El que tiene baja dominancia es el que se deja ver las huevas, el que se deja engañar, el que se deja llevar de aquí para allá. Sí. Dice, si no debo ser lógico en una relación, ¿me tomará en serio? Dice Carl Lyles, las mujeres toman en serio los que le, lo que les toma trabajo de cifrar. Cuando tú no eres lógico en una relación, ella tiene que gastar mucho poder cerebral en descifrar a qué te refieres, en descifrar si la amas o no la amas. Ahí es donde ella se engancha, ahí es donde te trata en serio. Satma dice, ¿cómo me quito la ansiedad social? Pues practicando, te da ansiedad todo lo que no tienes práctica en hacer. ¿Qué opinas de la poligamia? Que el mundo va inevitablemente hacia la poligamia. En cinco años, si no aprendes juego, vas a hacerte los hombres que no tienen ni una sola mujer. Pocos hombres se van a quedar con todas las mujeres. Yo mismo tengo una nena principal, varias nenas secundarias y varias nenas para fines recreativos. Y muchos de ustedes no tienen ni una, ni una para fines recreativos. Así es, así es la vida del hombre. Es dual o lo tienes todo, no lo tienes nada. O te sacas lo puto o no. No hay otra forma. No hay un medio gas. No hay para el hombre. Hard work, dice hermano mayor, quisiera comprar una moto, es mi primera, dame un consejo. Cómpratela. ¿Qué, ¿Qué te puedo aconsejar? Que sea una. No te compres una moto china. <laughs> eso es lo que te puedo aconsejar. Yo casi muero por andar en una moto china. Dice, mido 172, ¿la altura es importante? Sí, todo es importante. La plata es importante, la pinta es importante, la altura es importante. Pero nada de eso es una excusa para no aprender y aplicar juego. User 31 dice, ¿cómo bajo su hipergamia sin entrar en una guerra de egos? La hipergamia no se baja. La hipergamia se cura. Curas la hipergamia haciéndole trabajar duro para estar contigo. Tal vez lo que quisiste decir es cómo le bajo su ego, ¿verdad? O cómo le bajo del pedestal. Lo que tienes que hacer es quitarle validación. Quitarle validación de forma ambigua. Y de forma ambigua y de forma indirecta. Dice, la poligamia iría solo en favor de los hombres en un futuro. Sí, de un grupo selecto de hombres que tengan juego, pinta y plata. Por el momento, tener juego es más que suficiente. Por el momento. Próximamente ya no, bro. Dice, tengo 1.66 y me he ligado a tipas de 1.75. Me parece perfecto. Maestro, mi amigo es simp y tiene a todas detrás, como a 5 y las engaña. ¿Qué sucede aquí? Javier. Mira, ser simp no es solo regalarle cosas a las chicas, es regalarle cosas a las chicas sin que ellas te lo devuelvan de alguna manera. Es solo tú aportar cariño, atención y ternura. Por ejemplo, puede que él, que ellas sí le estén recompensando todo lo que él hace por ellas. Entonces sí eso, eso sí que es atractivo. Ser simp es ser arrastrado, o sea Mira, regalarle flores a una mujer no es necesariamente simple. Si ella ha demostrado que te desea. Si ella ha demostrado que está obsesionada contigo, por ejemplo. Pero generalmente no es así. Generalmente en un principio tienes que hacerla trabajar duro. Entonces no sabes las circunstancias exactas. En segundo lugar, si muchas veces el dinero te va a ayudar en el sentido de que sí, puedes invitar a más chicas y te pueden ver en... Tu Instagram, que estás con más mujeres, y eso puede producir preselección y por lo tanto atracción. Así que en ese sentido, pues puede que sí, te, que sí te apoye. Muchachos, buenas noches y bienvenidos de este live en esta noche espectacular de martes con el hermano mayor que siempre necesitaste y nunca tuviste. Vamos a continuar respondiendo sus preguntas. ...a los 50 mil likes... ...así que píquenle a la pantallita... ...lo más pronto posible... ...dice Hermano Mayor... ...nunca dejes... ...sin tus consejos... ...por favor... ...jamás mi bro... ...vamos a continuar... ...respondiendo sus preguntas... ...a los 50.000 likes... ...mientras tanto... ...no olviden seguirme... ...en mi Instagram... Iván Barca, guión bajo oficial ...no olviden ver... ...mis lives anteriores... ...resubidos en YouTube... ...no olviden unirse... ...al grupo de Telegram... No olviden leer mis mails diarios allí gratuitos. No olviden que tengo varios cursos diseñados para que alcances tu mejor vida y tu máximo potencial. Tengo un libro que te ayudará a desbloquear tu mente y dejar de estar preocupado en huevadas y concentrarte en lo que de verdad importa, ¿verdad? Si quieres estar así de tranquilo como yo estoy, a pesar de medio haber muerto, casi haber muerto en diciembre, a pesar de haber. Destruido uno de mis autos, a pesar de que el país está yendo a la mierda, estoy aquí completamente tranquilo haciendo lo que tengo que hacer y no estoy llorando en internet. Pues lee mi libro Sigma, Mentalidad para un Mundo Caótico, o puedes comprar el audiolibro también si no te gusta leer. Tienes mi curso Juego, Cómo Ganar el Alma de las Mujeres. Tienes mi curso, y yo creo que tenía las portadas de mis cursos por aquí. ¿Dónde están? Vamos a continuar respondiendo sus preguntas a los 50.000 likes. Si quieren más información sobre mi libro o mis cursos, pueden escribirme un mail a ivánbarcamafia.com. Si quieres mi nuevo producto, 120 lecciones que debió enseñarte tu hermano mayor, tan solo a 4,99, porque me han pedido mucho algo para las personas que no tienen mucho dinero, pues lo hice. Hay actualización del libro Sigma. Si tienes la versión definitiva, no. Todavía seguimos con la versión definitiva. Próximamente sacaré la versión definitiva plus one. O sea, aumenté más a la versión definitiva. Así que... A ver dónde están mis... Mis, 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 mis... Aquí están... Si quieren más información sobre mis, mis libros, aquí tienes mi libro Sigma, Mentalidad para un Mundo Caótico. Mi curso 111 Lecciones Secretas que aprendí de Tate, adaptadas a Latinoamérica, que me llevaron a ganar 10 mil dólares mensuales. Tienes mi curso Juego, Cómo ganar el alma de las mujeres. Tienes mi curso Cómo pasar los shit tests y tener conversaciones que lleven al sexo. Tienes mi curso Narcisismo, Ego, Confianza y Autoestima, Cómo tener una personalidad sexy. Y eso es todo, muchachos. Incluso tienes mi libro Sigma o mi audiolibro Sigma. Te recomiendo empezar por mi audiolibro. Y si no tienes mucho dinero, si tienes apenas 5 dólares en la cuenta, pues ya sabes, 120 lecciones que te vio darte tu hermano mayor. Muchachos, no sean groseros con las mujeres. ¿Sí? Tener juego no es lo mismo que ser grosero. ¿Ya? Tener juego es ser ambiguo, mi bro. Ambiguo. Y este es el concepto que más difícil se les hace entender. Por eso, en la segunda versión de mi, de mi curso de juego, Juego 2, 120 Lecciones para ganar el alma de la mujer, voy a profundizar mucho más en cómo ser ambiguo, porque es un punto donde veo que muchos se quedan, veo que muchos no lo tienen entendido tan a profundidad. Hay 10 formas de ser ambiguo, ¿sí? de todo esto voy a hablar. Por ejemplo, voy a darles ejemplos. Por ejemplo, si ella te dice, me amas. Si ella te pregunta, me amas. Ser grosero sería decirle, no, no te amo. O, ¿cómo puedo amar a alguien como tú? Menos grosero, pero no con, y con algo de juego, es decirle, te amo, pero no tanto como a mi esposa. Es puede, rosa en lo que es el juego. Es un juego básico, ¿verdad? Pero más juego sería decirle. casi siempre. Casi siempre. Es lo más ambiguo que puedes decirle a alguien que te pregunta si la amas o si la quieres. Casi siempre. O sea, si ¿sí me ama o no me ama. No se sabe. Entonces, y esto va a causar que ella haga más preguntas y te testee más y diga, como casi siempre. ¿Cómo? cómo que? O sea, depende, depende cómo te comportes, etcétera. De ahí puedes seguir jugando. La idea del juego es seguir enganchando a la nena con la conversación. Si tú le respondes lógicamente Si tú le respondes de manera directa, se acaba el juego. Si tú le dices, sí, te amo, o si le dices, no, no te amo, de las dos formas del juego ya se acaba, porque ella ya no tiene de dónde engancharse a seguir conversando. Vamos con otro ejemplo. Recuerden que voy a continuar respondiendo sus preguntas a los 50.000 likes, así que píquenle esa pantallita para que salgan esos corazones. Sí, si eres grosero, ella va a pensar que estás resentido. Y solo un beta se resiente con lo que una mujer dice. Tú nunca te resientes. O te enojas y terminas la conversación o le sigues jugando. Y tampoco hay que confundir ser ambiguo con el push-pull. El push-pull o empujarle y alarle o alarle y empujarle es justamente eso, darle un empujoncito primero y luego jalarle hacia ti. Darle su validación y quitarle su validación. Eso es el push-pull. Ambiguo es algo que lo puedes interpretar de diferentes maneras. El push-pull es... Decirle primero algo que la valida y luego algo que la desvalide, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un push-pull. Un push-pull push -pull de alguien que no sabe juego o alguien que sabe algo muy básico sería algo directo. Decirle, eres fea, pero siento que tienes algo interesante. ¿Por qué no funciona esta frase a pesar de que es push-pull? A pesar de que le estás quitando validación y dando validación. Eres fea, pero tienes algo interesante. Este es como un movimiento de ajedrez, ¿verdad? Los, los hombres nos gustaría jugar ajedrez. Miren lo que dice Aldo. ¿Por qué las mujeres no son directas? Se ahorraría bastante tiempo. Es que el punto de ellas no es ahorrar tiempo. El punto de ellas es obtener el hombre que sepa jugar, el hombre que tenga juego, el hombre que sepa jugar su juego, porque el hombre que sabe... Jugar el juego femenino es el que tiene experiencia con las mujeres. Y las mujeres son preselectivas. Quieren estar con hombres que tengan más opciones. Si tú quieres que las mujeres sean directas es porque no sabes nada de mujeres. Entonces no vas a generar atracción. Al hombre le gustaría jugar ajedrez con la mujer. Como ven en esta frase, eres fea pero tienes algo interesante. Es como mover las, las piezas del ajedrez y cada movimiento se ve claramente. A las mujeres les gusta que seas ambiguo porque a las mujeres les gusta jugar al póker. Les gusta jugar de manera ambigua. Les gusta jugar con información incompleta. Amo odiarte. O odio amarte. Ese es un buen push-pull. Amo odiar. Si, si la frase que tú le dijiste le deja pensando, le deja tratando de descifrar lo que tú estás diciendo, es una buena frase, es una frase con juego. Si ella te dice, me amas, tú le dices, odio a Marte, odio a Marte, ¿Qué, ¿qué chucha significa eso, cachas? Recuerda que una conversación con una nena... No tiene, que tener, no tiene que ser lógica necesariamente. Tú digas, odio a Marte, eso no tiene sentido. No importa que no tiene sentido. <laughs> lo que importa es que suene sexy. Que suene como un diálogo de telenovela. Eso es lo que importa. Otro push-pull. O, u, otra frase ambigua que escuché o leí en alguna parte, que un, que un tipo le decía, siempre vas a ser así de guapa. Siempre vas a ser así de guapa. Es un, no es mala la frase. No es mala la frase. Porque insinúa que algún rato su belleza se va a acabar, probablemente más rápido. Odio a Marte, úsenla solo con una mujer que ya tenga mucha confianza, no la usen de primera frase. Siempre serás así de guapa. Ahora, si tú puedes utilizar una palabra más ambigua que guapa, por ejemplo, siempre eres así de peculiar. Eso aporta a la ambigüedad. ¿Qué chucha de ser peculiar? Ser peculiar es bueno, ser peculiar es malo. ¿Me estás diciendo que soy rara? Me está diciendo que soy especial. Recuerden, mientras más ella tenga que matarse el coco pensando en lo que tú le estás diciendo, más se va a enamorar. Por eso, Siempre eras así de peculiar, es mucha mejor frase de siempre serás así de guapa. Porque guapa es una palabra que esas ya tienen en la mente, que ya saben qué significa. ¿Entienden, muchachos? Sé que es difícil de entender porque el juego es pensamiento lateral, pero una vez que ya lo van asimilando, pues es mucho más fácil. Muchachos a los que se acaban de unir, buenas noches y bienvenidos a este live en esta noche espectacular de martes con el hermano mayor que siempre necesitaste y nunca tuviste. Vamos a seguir respondiendo sus preguntas ya que hemos llegado a los 50 mil likes. Dice: ¿Es bueno mirar todo el rato a los ojos? No es bueno mirar todo el rato a los ojos. Es bueno estar indiferente ah, para conversar indiferentemente y solo cuando vayas a decir algo importante cuando vayas a pasar un test le quedas viendo a los ojos. No es algo absoluto tampoco, tienes que ir jugando, tienes que ser juguetón con tu mirada, con tu toque. Dice: ¿Qué plan usarías para que una chica de un salón de universidad salga contigo? El mismo que con todas, tienes que coquetearle, plantear un encuentro. El encuentro que hagas, porque muchos me dicen: ideas de encuentros. No, tú ya tengo un solo encuentro. Di, no sé. Cafetería, bar, discoteca, motel. Y si en la discoteca o en el bar ya te conocen, ya eres conocido, pues mucho mejor. ¿Cómo ser dominante tóxico? Ya lo he explicado miles de veces, mi bro. Así que te recomiendo ir a mis anteriores lives en YouTube. ¿Cuáles son las desventajas de una mujer joven o una mujer mayor para pareja? Mira, de los 18 a los 25 años, las mujeres son... Nenas, eso es a lo que me refiero cuando digo mi nena, tu nena, las nenas. Después de los 25, las mujeres ya no son nenas. El juego aplica mucho más a las, a las mujeres en su mayor etapa de belleza y juventud. De los 18 a los 25 años, las mujeres tienen miles de opciones. Por ende, si tú logras... Hacerte atractivo para ese grupo femenino, pues tienes las mejores opciones entre el mercado. Tienes las mejores opciones entre las mujeres. Si tú logras el deseo genuino de una mujer de 22, créeme, bro, a los 30 no se le va a ir el deseo. ¿Sí? ¿Recomiendas seguir diciendo negas a la mujer para bajarla de su nube? Javier, sí, recomiendo usar negas sobre todo con las mujeres más guapas. Pero generalmente los hombres no saben que es un nega. Los hombres piensan que votar piensan que un nega es insultar a la mujer o ser grosero con la mujer. Y no podría haber algo más lejos de la realidad. Dice, el deseo genuino es para siempre. Dice Christian Joel, no, el deseo genuino no lo compras es simplemente un alquiler. Tienes que seguir pagando el alquiler hasta la muerte. Básicamente tienes dos opciones, jugarla hasta la muerte o entrar en ritmo hipnótico, es decir, obsesionar a la mujer. Cuando obsesionas a la mujer, pues tienes un poco más de garantía de la permanencia de su deseo. Recuerden, con las mujeres no hay nada permanente. Por favor, no espameen, es decir, no, no repitan preguntas porque van a ser silenciados. Hay mujeres, dice Mauricio GP, que la belleza les llegará hasta los 28. Sí, obvio que sí. Obvio que hay mujeres que se conservan bien, pero por algo dicen se conservan. Nadie dice, ay, estás mejor ahora a los 30 que a los 20. Nadie dice, hoy dice, te has conservado súper bien. Entonces, ¿por qué tener las conservas si puedes tener lo original? Dice mi bro cómo actuar si una pareja se pelea por mi culpa por celos del men le quiero dar a la man mira si si elías está peleando porque te ve como una amenaza ten cuidado te pueden pegar un tiro conozco a personas que han muerto porque recuerda que el ese beta ese hombre ese simp piensa que esa mujer es la única mujer que va a tener en toda su vida. Entonces te puede matar porque piensa que te le estás quitando a la mujer de su vida. Dice por acá, maestro, ¿cómo hacerse conocer y tratar bien en los bares, cafeterías, etcétera, con sus trabajadores? Pues tienes que aplicar juego, tienes que ser amable y sociable con ellos. Dice, me dijo que fuéramos el jueves por unos tragos. Es un test, ¿qué le digo? Daniel Abundis. Mira, yo te recomiendo no planificar citas con tiempo, te recomiendo que sea el día, el mismo día, en caliente. Así, porque si tú vas en el tiempo que ella te dice, en el tiempo que ella propone, pues estás cayendo en su marco mental. Yo personalmente no iría. Lo que, lo que haría es decirle sí, puede ser, ese día ignorarle y el viernes decirle paso por tu casa a tal hora o paso por ti a tal hora. Dice, ¿cómo debería ser la aproximación en estos tiempos que todo es acoso? Pues por eso mismo te digo que seas ambiguo e indirecto. Tienes la menor posibilidad de ser acusado de acoso si eres indirecto. Y la mayor posibilidad de ser acusado de acoso si eres directo. Por ende tienes que ser indirecto. Tienes que tirar la piedrita a ver a dónde va a llegar. ¿Se puede ser narcisista y social al mismo tiempo? Claro que sí, Axel. Recuerda que no es lo mismo ser narcisista que tener complejo o tener patologías narcisistas. Todos tenemos un narcisismo saludable. Eleva más el narcisismo saludable que tienes para ser más atractivo a más mujeres. Dice, ¿cómo tener un encuentro si no tienes carro? Pues depende. Si no tienes carro, seguramente es porque estás en el colegio o la universidad. Pues anda a verle afuera de clases. Y luego les llevas caminando o en bus o en Uber. ¿Se puede aprender a ser narcisista hermano mayor? Dice José Corrales. Claro que sí, mi bro. Ser narcisista no es nada más que tener una visión elevada de ti mismo. Es verte a ti mismo como el héroe de la historia, como el personaje principal, como alguien que importa. Claro que puedes aprender a ser ambivo por algo. Tienes mi curso Narcisismo, Ego, Confianza y Autoestima, cómo tener una personalidad sexy. Si quieres más información sobre mi libro o mis cursos... Recuerda escribirme un mail a IvánBarcaMafiaGmail.com. Escríbeme con la palabra lecciones si quieres mi audio, perdón, mi libro secreto que vale apenas 5 dolaritos. Cualificarla sirve ver eso en ella que otros no, pero como persona, no románticamente, dice Matu Silva. Sí, tienes que cualificarla. ¿Qué significa cualificar? Tienes que hacerle entender que no solo estás ahí porque está rica, ¿verdad? Que ves algo más en ella, pero cualifícala por las cosas que te benefician a ti. No por las cosas que le benefician a ella. No le digas qué chingona y luchadora eres. No, dile qué lindo que me tratas. Eso es cualificarla. Por eso estoy contigo, por cómo me tratas, por cómo eres conmigo. No porque seas un chingón empoderado por la plata que tengas o por los títulos, todo eso te debe valer verga, mi bro. Puedes resumir tu libro o tus cursos, sí puedo, pero me tomaría mucho tiempo de live. Escríbeme un mail a ivanbarcamafia@gmail.com y te enviaré un PDF informativo con introducción a cada uno de ellos. Dice qué pasa cuando ella es conocida en un bar de baños. ¿Qué va a pasar? Dice, si me dice quién te hizo tanto daño, luego de ponerle límites, es un test, obvio que es un test. Tienes que cambiarle la presión y ponerle la presión a ella. ¿Quién te hizo tanto daño? No tanto como el que te hizo tu papá cuando te abandonó. Se me ocurre. Es que ya te estaba insultando. Eso es un insulto femenino, técnicamente. Así que ahí sí que puede ser un poco más directo. Matu Silva dice: Me cuesta aprender a ser narcisista. Tengo tu curso, pero me cuesta y no sé por qué. Porque tienes que repetírtelo. O sea, hoy estaba revisando, ¿verdad? Hoy estaba revisando mi curso de las 111 lecciones que aprendí de Tate, que me llevaron a ganar 10 mil dólares. Y apenas el 25% ha terminado el curso. Ya son hace 15 días o hace 20 días que compraron. Y los 12 que ya terminaron el curso, apenas dos se lo han repetido. Y esos son justamente los que ya están trabajando conmigo como afiliados, vendiendo también mis cursos y mi libro. Entonces, lo que pasa es que una sola pasada, una sola vez, escucharlo una sola vez, no va a hacer que cambies. Tienes que escuchar una y otra y otra vez. Las 111 lecciones que yo... Les enseño en mi curso de Tate, en el curso de cómo hacer billete, yo me las repetí miles de veces antes de, que se me, antes de que me entren en la cabeza y antes de poder hacer ese billete. Hasta asimilarlas. Hermano mayor, ¿en los tests se escala? Excelente pregunta, Lim Sides. En los tests nunca se escala <laughs> porque ella te está rechazando, ella te está empujando. Tú tienes que responder con otro empujoncito. No contratar de agarrarla, ese es un error muy común. Muchachos, puedes resumir tu curso, tus libros, eso te digo, puedo resumirlos aquí, pero me demoraría mucho tiempo. Si quieres saber más información, escríbeme un mail a ivanbarcamafia@gmail.com Recuerda escribir con la palabra lecciones para pedirme mi libro secreto que no está lista, no está en la lista, pero vale apenas 4.99. Ahora sí, vamos con los tests para ir terminando con este live. Muchas gracias por haber asistido. ¿Quién quiere test? el día de hoy quien quiera test escriba test 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 vamos a ver quién se quién se gana Este es un test muy común, muchachos. Y vamos a hacer un solo test el día de hoy porque ya me tengo que retirar, así que pilas. El que responda de mejor manera a este test se gana acceso al grupo de fuerzas especiales de Iván Barca. Recuerda, no puedes comprar el acceso a las fuerzas especiales. Solo te lo puedes ganar respondiendo los tests de la mejor manera. ¿Subirás este, este live a YouTube? Sí. Somos, me parece que somos como 20 ya en el grupo de fuerzas especiales. Hoy estuvimos respondiendo bastantes tests en el grupo de fuerzas especiales y, y ayudándonos entre nosotros porque estamos solo los mejores. A veces hasta a mí me ayudan. Vamos ahí con el test. Dice, estás en una fiesta o estás en un grupo, estás en un after party y ella te dice, ¿por qué no estás tomando? ¿Por qué no estás tomando? ¿Cómo respondes? Ese es el test. ¿Por qué no estás tomando? A uno me invitas, dice por acá, es que estás escalando y no debes escalar. ¿Por qué no? No, porque estás respondiendo directamente. Cuando me pongo más coqueto, porque tomo, porque tomo me pongo más coqueto, no, no, no tiene sentido. Porque luego me toman con esposas, porque sobrio no me da, porque ya me quieres emborrachar, ¿para qué quieres emborracharme? Soy sacerdote y no puedo, porque yo soy como todos los demás, na. Ya me quieres emborrachar, no es mala, porque necesito cuidarte. No, mañana tengo misa. Cuando tomo digo incoherencias, no porque estás respondiendo a su pregunta. No debes responder a su pregunta. Debes desviar su pregunta o responder algo absurdo. Dice, porque no me quieres conocer cuando me ambiento, porque luego te beso. No, estás escalando, recuerda. No debes escalar. El test es, estás tomando, perdón, estás en una fiesta, estás en una reunión y te dice, ¿por qué no tomas? Dice... Es tu manera de invitarme unos tragos, no es mala. ¿A poco ya quieres declaración? Luego, quieren luego se quieren sobrepasar con uno. Muy buena. Anota, tienes por dónde anotar ahí. Aunque sea en el. Sí, sí. en el Word. O, o el... Víctor Santiago López dice: luego se quieren sobrepasar con uno. Muy buena. <laughs> Porque luego se aprovechan de mí. No está, está buena, pero no está tan buena por, como sobrepasarse, es como más ambiguo. Tomarte de la mano, dice por acá. No es mala tampoco porque estás mal interpretando. Mañana tengo que volar una nave espacial. Muy random. El juez me lo prohibió. Porque luego te enamoras más. Porque luego mi billetera queda vacía. Luego termino con cinco novias. Ya me quieres invertir. Ve más despacio porque tengo que donar sangre a una enfermera. Porque si estuviera tomando ya no estaría contigo. Luego me piden autógrafos. Cuando tomo me pongo más coqueto aún. Porque me vaya a enamorar de ti. No, porque estás escalando. No debes escalar. Desde que abusaron de mí no tomo ni consejos. Suena que sí abusaron de ti. Eso no es, eso no es nada bueno. <laughs> porque no hay buena compañía. No, porque entras en una guerra de, de egos. El alcohol me vuelve coqueto. Verás que a mí el trago no me hace fácil, ya me quieres emborrachar, ¿cómo te diste cuenta que no he tomado? No, haz mi chapo, porque soy del 1%, What the fuck? te estás validando, nunca te valides. Ya me quieres emborrachar, dice por acá, no quiero que se peleen mi mujer por mí, ya me quieres hacer la del pavo, porque vine a bailar, borracho te veo guapa, no porque entras en una guerra de egos, de egos, no quiero hijos ajenos. Dame, pero no culpes al alcohol. No me quieres conocer ebrio porque me pongo elegante. ¿Cuál es? <laughs> me pongo como Bob el elegante, dice. ¿Cuáles son tus intenciones diciéndome esto? Porque soy peligroso. Ya me quieres comenzar el show. Tan rápido me quieres sacar un beso. Luego aparezco casado. A tu ex lo emborrachaste así. Tu ex era borracho. Dejo lo mejor para el final. Porque mi moza no me dejó. Porque luego me pongo bolicoso. Porque ya quieres. Solo tomo malas decisiones. Sabes que el alcohol es afrodisíaco y sobre todo peligroso. ¿Qué infecciones tiene? ¿A ah, qué intenciones tiene? Sabes que el alcohol es afrodisíaco. No es mala. Me daría diarrea. No, bro. No desasco, asco. Después me quitas del riñón. Tengo que estar sobrio mañana para el juicio de alimentos de mi segundo hijo. Puede ser, pero está un poco largo. Luego enamoro a las bandidas porque después se aprovechan, porque soy el conductor designado. No, eso es de responder lógicamente. Porque soy un vampiro muy random. O sea, se pasan de lo lógico a lo random. No, debe tener algo que ver. Porque tengo que manejar hasta la casa de mi nena. Después termino en prisión. Borracho duro más de 30 segundos. Yo le diría, no era ley seca. Préste ese trago. Estoy en mis días. No, porque no eres mujer. ¿Cuál es el test? ¿Por qué no estás tomando? ¿Cómo estás, hermano? Dice Ricardo, ¿cómo estás? Bríndame. Me pasan lista en la cárcel. Mi, mi esposa me lo prohibieron. Me vas a odiar borracho porque no hay ni hielo. Eh, porque después me duerme y despierto en la carretela, En la carretilla. Quiero quedarme en la fiesta y aún no irme a la cama. Porque tengo que llevar. Mis compas, la vida en serio, de borracho soy Superman. ¿Cuándo serás de Superman? Porque no han traumado, brindemos, porque no me sirves. Porque juré. En defensa del alcohol. He tomado peores decisiones. Tráete dos. Contexto de live. Esto es el es del live del hermano mayor que siempre necesitaste y nunca tuviste. Estamos aprendiendo de juego, de cómo pasar los shit test. Porque duro más de una hora haciéndolo. Todo lo contrario, podría ser como que. Porque luego dura 30 segundos, puede ser. Mañana no tengo juicio. No puedo buscar a Fito Ebrio. Vas rápido, luego vas a querer. Hijo, se me perdió ese. Primero me pides que tome, y luego me pides que te toque. Esa está buena. Pero no vi el número. No vi el nombre. Traje mi botella de agua porque tengo que ahorrar. No me vas a querer conocer hebreo. Tengo que salvar al mundo. Vamos con calma. Me daría garrotera. Estoy con las pastillas azules. Así le dijeron a mi abuelo y le encajaron tres hijos. Si quieres sacarme un beso, habría alcohol, tráeme. Porque tomé una buena decisión. Vas muy rápido. No pienses que emborrachándome no, 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 vas muy rápido. Así inició la historia de mi abuelo. Bueno, muchachos, parece que no me gustan sus respuestas. ¿Cuál era la respuesta que te dije? La primera, esa no nos ha nota. ¿Qué anotaste entonces? O sea, no me he dicho ninguna después de eso. El nombre, pero el nombre anotaste del man. No, pues, Qué no no digas. Era Vlad. ¿Quién era el que dijo luego se sobrepasan con uno? Ese, ese es el que ganó. Creo que era Víctor, no sé cómo, no sé cuánto. Voy a tocar revisar en el live no, no era username porque acabo de salir de AA porque el alcohol me vuelve más atractivo Juanpi no fue mi mamá me ha una paliza no, porque me falta inspiración no si, sí, no era yo, obvio que no eras tú era un Víctor, no sé cuánto, no sé qué Estoy llegando a tu casa con un vino, espero que me compres un trago, porque ya viene mi cita de Tinder, me hace verte bonita, no, porque ahí entras en una guerra de egos. Tengo que volver al psiquiatra, luego me convierto en Bob elegante, bueno muchachos, parece que hoy nadie se ganó acceso. Así me sacaron un riñón, la ley no me lo permite. Me gustó el que dijo, luego se sobrepasan con uno, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, en el reprise, sí, anótale. Luego en el reprise del de live, le busco al le, le, le muchacho. Esa fue la que más me gustó. Esa pregunta, ¿por qué no estás tomando? Yo le diría, ¿tú por qué no te estás drogando? Y le pasaría un tic tac. esa o me acabo de pegar dos de éxtasis me acabo de pegar dos de éxtasis es una respuesta directa en cambio decirle tú por qué no te estás drogando es cambiar cambiar la presión cambiarle la presión hacia ella y también es algo ridículo es algo fuera de lo común pero tiene que ver sí muchachos Muchas gracias, bro. Como me uno al Telegram, el tutorial está anclado en mi perfil. Estoy en terapia. Dice: No fumes. Es que ella te dice: ¿Por qué no estás tomando? Y tú le dices: ¿Tú por qué no te estás drogando? O sea, dale, eso se llama cambio de presión. Ella te quiere presionar y tú la presionas a ella, pero tú eres más dominante. Drogarse es más supervivencia que tomar. Yo gané, me copiaron. Dice, mentira. Tú no fuiste, fue el. Mi niño mayor dice: más chuchas, jajaja. Cuidado, te piso, porque el hotel lo pago yo. Y si no tengo el tic tac, si no tienes el tic tac, le pasaría un, un billete enrollado, así como que va. Como que va a esnifar algo por ahí. O un poco de sal, qué sé yo. Eso le das un chicle. Y se va a asustar, cachas. Eso es ser dominancia. Que es un tic-tac. Es, es como un chiclecito pequeño. Es que soy cristiano, no, porque estás respondiendo directamente. Bueno, muchachos. Muchas gracias por haber asistido a este live. Qué rara manera de pedirme drogas. Ya le pusiste escopolamina, ¿verdad? Esa también es buena, cachas. Esa le dije yo, no la dijo ninguno de ustedes. ¿Me quieres escopolaminar o qué? ¿Qué le pusiste al trago? ¿Por qué qué le pusiste al trago? Muy buena también. Muchachos, muchas gracias por haber asistido a este live en esta noche espectacular de martes. Literal, te la pusieron, dice por acá. Recuerden, ya le pusiste clona ¿verdad? ¿Te quieres sobrepasar conmigo? Había uno que dijo, no me acuerdo, ya, ya voy a en el, repre, en, el repre, en, el repre, en el reprise de live, ya voy a buscar el que se gana el acceso a las fuerzas especiales. Muchachos, recuerden que si quieren más información, si quieren aprender a responder y pasar los test, recuerden que tengo un curso que se llama Cómo pasar los shit test y tener conversaciones que lleven al sexo. Con los 100 shit test, bueno, creo que ya son como 110, shit test más comunes y de una a tres formas de cómo pasarlos. Recuerden que pasar los shit test es una de las cinco formas de generar, una de las más fáciles formas de generar atracción. Sí, así que. De mi parte me despido, muchas gracias. No, recuerden, no olviden entrenar. No olviden nunca simpear. Y este es el momento de que se despidan de mí. Pueden decirme desde dónde me están siguiendo y mandar sus saludos. Mientras tanto, les recuerdo que pueden tener más información sobre mi libro o mis cursos escribiendo un mail a ivánbarcamafia.com. Gracias hermanos de Perú, dice Energía Solar Bolivia, dice Carlos Rojas, un saludo para mis hermanos peruanos, saludos desde Perú, dice Derek, un saludo y un abrazo a mis hermanos bolivianos, Bob Elegante dice por acá, Perú Lima, buenas noches, saludos desde Ciudad de México, Ángelo Antares, saludos a Perú también, desde Riobamba dice Denis, Aguas Calientes México, un saludo a mis hermanos mexicanos, desde Bolivia... No mames, ya te vas. Sí, pero este estará subido en YouTube. Un saludo desde un Lojano en Quito, dice un abrazo al Sensei. Luigi Lars, que está en el grupo de fuerzas especiales, un saludo también. Chile, dice nozer Un saludo a mis hermanos chilenos. Guatemala, Stevenson, Etiopía, Colombia, dice Mark, Bolivia, dice Diego. Un saludo, hermano Lucas Torres, que está en el grupo de fuerzas especiales, sí que sí. Bogotá, Colombia dice Kamisama. Camisama. Saludos desde Lima, Manaví, Bolivia. Desde Eso Es de los, que, de los que está secuestrado. Desde Venezuela, New Jersey, México, Bolivia, Perú, Argentina, Perú. Argentina también. Muchachos, muchas gracias. Desde Rehabilitación, dice por acá. Y no olviden seguirme en YouTube y ver mis lives anteriores ahí. No olviden seguirme en TikTok. No olviden inscribirse a los mails diarios y gratuitos en ivanbarca.com Costa Rica, dice Alejo. Un saludo para Costa Rica. No olviden leer mis mails diarios y gratuitos. Y nos vemos en la próxima, muchachos. Saludos desde la isla de Epstein, dice. No olviden escribirme un mail a com a los que quieran más información sobre mi libro o mis cursos. Que les vaya. ¡Ay! Ah, no se olviden de la Semana Sigma, del 1 al 4 de febrero, donde vamos a hablar más a profundidad de temas. Importantes para ustedes muchachos, que les vaya muy bien. Bye, bye. No olviden estar pendientes del grupo de Telegram. Ahí aviso cuando voy a hacer live. Chao, chao. Siempre se me va el... Bye.